creemos que somos conscientes de estar existiendo, de estar vivos, pero gran parte de nuestra vida no lo somos, no tomamos conciencia de eso y no nos recordamos a nosotros. Estamos en una sociedad en donde se suele hablar de la muerte como algo opuesto a la vida, cuando no es así. La muerte es a lo sumo algo opuesto al nacimiento. La vida es algo que sucede en el medio, es un proceso. Podemos hacer muchos planes, podemos construir ciertas bases, podemos crear una falsa ilusión de estabilidad, pero es falso. El futuro siempre es incierto y la muerte es el gran representante de esta incertidumbre. Si observan con atención, todo instante, todo presente nos da la oportunidad de realizar dos cosas: aprender algo y servir en algo. Qué bella la disciplina, qué cariño le tengo. La disciplina, la regularidad, la rigurosidad son virtudes a cultivar. Son virtudes a cultivar que logran que cualquier semilla que plantemos genere un brote. Y cualquier brote que sigamos regando genere una planta. Que cada planta que sigamos regando se transforme en un árbol. ¿Pero somos libres más allá de eso? Sí, es de acuerdo a una elección, es de acuerdo a una jaula mental. Si uno está identificado con ideas, no es muy libre. Si uno se agarra de ideas, se agarra de conceptos, no puede ser libre. Si quitamos el sentido de pertenencia, si quitamos los apegos, toda la neurosis, todas las culpas y la loca idea de amor exclusivo, nos encontramos con personas que quieren construir algo. El amor no es exclusivo, es inclusivo, es distinto. Hay algo loco del ser humano que te definen por algo, ¿no? Generalmente al principio te definen por la profesión que tenés, antes te definen por pelotudo, por adolescente. Y luego, cuando empezás a hacer una obra, te definen por la obra. Entonces te dicen, sos escritor porque escribís libros, sos actor porque actuás, sos algo por lo que haces. Quizás somos algo más grande, ¿no? Yo soy, yo soy, yo soy. Amor, alegría, yo soy.